otro concepto del que os voy a hablar y a partir del cual vais a seguir conociendo el porqué de la importancia de la salud y cómo podemos funcionar. La epigenética. Los que me sigáis sabéis que suelo hablar bastante de epigenética, y la epigenética es control sobre los genes. Es la capacidad que tenemos, o la capacidad que tienen las células para adaptarse al medio externo. Solo hay un 2, un 3% de enfermedades genéticas. Todos nacemos con unas variables genéticas. El color del pelo, la altura, el color de los ojos, ¿vale? La densidad ósea, pues bueno, hay determinadas variables que pueden venir determinadas a nivel genético, pero existen muchas variables que vienen determinadas en función de cómo la célula se ha adaptado al medio. Solo el 2, 3% máximo de las enfermedades actuales de la sociedad son genéticas. El síndrome de Down, alteraciones cromosómicas, de enfermedades que desarrolla el bebé nada más nacer, pero el 98% de enfermedades restantes dependen de cómo se ha nutrido esa persona, de los tóxicos a los que se ha expuesto, si fuma, si se expone mucho al sol, si duerme, si se estresa, cómo gestiona sus emociones. Entonces, en función de todos esos criterios, nosotros podemos modular y hacer que una célula se exprese de una u otra forma, o bien hacia la salud, o bien hacia la inflamación, hacia la carcinogénesis, etcétera. ¿Vale? Entonces, el ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, las infecciones, la inflamación, va a generar un impacto en la célula, y la célula se va a adaptar y va a decir, ¿qué gen expreso? ¿Este gen o este gen? Entonces, es mala suerte cuando una persona tiene una enfermedad, cuando desarrolla una arteriosclerosis, colesterol, diabetes tipo 2, la mayoría de los tumores, enfermedades autoinmunes. Todas esas patologías son multifactoriales y son epigenéticas, no vienen determinadas por un gen desde nacimiento. Ese gen ha mutado, de repente ha empezado a expresar proteínas aberrantes. ¿Por qué? Porque se ha tenido que adaptar a algo que ha ocurrido, que podemos ser conscientes o no ser conscientes, pero eso nos indica el potencial que tenemos con nosotros mismos, tanto a nivel terapéutico, a nivel de enfermedades y evidentemente a nivel de rendimiento. No somos buena o mala genética solo, lo sabéis todos vosotros, somos también esa capacidad para levantarme por la mañana con ganas de hacer aeróbico, con ganas de nutrirme, con ganas de escoger los macros, los micros, los suplementos. Somos esa capacidad para descansar, para gestionar una emoción y evadirme de los problemas, y todo eso va a generar un impacto en las células para que se desarrollen de una forma u otra. Y luego no evoluciono, luego no mejoro y es mala suerte. Nunca es mala suerte. Siempre hay una capacidad innata que tenemos para empezar a desarrollar, a partir de la alimentación, del deporte o de lo que tengamos que hacer, empezar a desarrollar nuevas vías y nueva expresión de otros genes. Os pongo este ejemplo. Fue uno de los primeros experimentos que se realizó en el año de 2003 en la Universidad de Duke, y que determinaba muy bien la importancia de la epigenética. Hay una raza de ratones que se llaman los ratones agouti. Los ratones agouti, podéis ver en ese dibujito, normalmente son amarillos, grandes, con tendencia a diabetes tipo 2, con tendencia a arteriosclerosis, a inflamación de las arterias, del hígado, de las articulaciones, con mucha tendencia a tumores, a cáncer, ¿vale? Y viven muy poco tiempo. Y en el 2003 se realizó un ensayo. Previo a la concepción, desde meses antes o unas cuantas semanas antes de la concepción entre macho y hembra, se empezó a suplementar tanto a la madre como al padre con ácido fólico, con vitamina B12, betaína y colina. Cuatro suplementos. La dieta era exactamente la misma, pero tanto a la madre como al padre se le dio esos suplementos. ¿Y qué ocurrió? La dieta era la misma, pero se generó una impronta en los genes previo a la concepción que favoreció que la descendencia, los genes eran los mismos, sin embargo se estaban expresando de forma diferente. Tú analizabas los genes de los ratones y no habían cambiado. Sin embargo, dentro del cúmulo de genes, los genes que conducían a la obesidad, a la diabetes, a la arteriosclerosis, a la acumulación de grasa, al hinchazón y a la muerte precoz, se habían bloqueado. Y los genes que conducían
hacia el alargamiento de telómeros, que son moléculas que conducen a que una persona viva más, moléculas antiinflamatorias, etcétera, sensibilidad a la insulina, todos esos genes habían empezado a expresarse en la generación siguiente. Ojo, no solo en la primera generación, hasta tres generaciones de ratones posteriores, simplemente por algo tan básico como haberle dado estos suplementos a la madre y al padre desde seis meses, no sé cuántas semanas antes, de la concepción. Imaginaos si se puede hacer eso simplemente por que exista mejor nutrición tanto en el padre como en la madre, lo que podemos hacer a lo largo de toda nuestra vida en función de cómo comamos, cómo respetemos los entrenamientos, cómo nos suplementemos, etc. Esa es la importancia de la epigenética. Por eso podemos tener dos hermanas gemelas que tú les haces un análisis genético y es idéntico, exactamente igual. Sin embargo, una probablemente cuidó su dieta, realizó ejercicio, quizá tuvo una vida más tranquila, no se estresó, y la otra, con los mismos genes, probablemente haya desarrollado una diabetes, tenga problemas cardiovasculares, está muy cercana a un accidente cardiovascular, a inflamaciones y a una depresión, evidentemente. Y tiene los mismos genes, le ha cambiado hasta la cara. Y eso es porque, aun con los mismos genes, habiendo nacido las dos el mismo día con los mismos genes, en función de los hábitos que ha tenido una u otra, hemos expresado unos u otros genes, unas u otras proteínas, una forma de replicarse y de activar las células de una forma o de otra. Por eso tejemos nuestro ADN, construimos nuestro ADN. Y eso quiere decir que no importa la genética, importa, importa. Por mucho que le demos betaína y colina y a una mujer, no aseguramos que vaya a salir un Michael Jordan o no aseguramos que vaya a salir un Michael Schumacher. No, evidentemente, ¿vale? Luego va a existir esa parcela de entrenamiento, de nutrientes, etcétera, que va a existir a lo largo de la vida, y hay condicionantes genéticos que no nos aseguran que un tío me vaya a salir de 2'20 apto para el baloncesto. Pero existen muchas variables y es lo que quiero que siempre integréis. Somos capaces de modular la expresión de nuestros genes y no somos frutos simplemente del destino, del karma o de Dios que se ha encabronado conmigo. Entonces, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y qué es lo que quiero transmitiros y lo que tenéis que llevar en vuestra mente al salir hoy del seminario? Que nuestro objetivo es holístico y nuestro objetivo es siempre respetar esa homeostasis. Yo cuando estudié medicina, en cuarto tenía nefrología, cardiología, luego tenía hematología, oncología, ¿vale? Traumatología, pero cada uno me hablaba de lo suyo, no me hablaban de la interrelación de un órgano con otro, no me decían, bueno, venga, vamos a trabajar, o al menos no me hacían integrar la importancia del control del riñón, porque si no, no voy a controlar el sodio y puede generar una presión arterial y afectarme al ventrículo izquierdo, y si no controlo el ventrículo izquierdo y su potencial eléctrico a nivel del corazón, voy a generar un edema en el pulmón, y si genero un edema en el pulmón, entonces eso me va a afectar también en mi hígado, y si mi hígado no detoxifica. La desgracia actual de la medicina es que no tenemos muchas veces en cuenta esa interrelación que tiene que existir entre todos los órganos. Pero igual que hay que tener en cuenta esa perfecta relación que existe entre todos los órganos, tenemos que saber que tiene que existir una unidad vital que tenemos que cuidar. Las células no están aisladas entre sí, igual que el hígado no está aislado del riñón ni del pulmón, las células no están aisladas. La medicina y la ciencia se han encargado ya de desglosar absolutamente cómo es la célula, a nivel de la membrana, a nivel de la mitocondria, el retículo endoplasmático, sabemos todas las moléculas que tiene la célula, pero la hemos estudiado tanto que igual que el ser humano en la sociedad parece que vaya aislado por el mundo con miedo a que me toquen, que no, que yo vivo aislado, que nadie sepa de mí, que yo no formo parte de la sociedad, es que soy raro, me siento aislado del mundo, parece que estudiemos a las células como si estuvieran aisladas de las demás, como si una célula funcionase porque le da la gana de una u otra forma. No. Fischinger fue un científico alemán que en los años 70 habló del sistema básico, el sistema vital más pequeño que existe, que no es la célula, es el sistema formado por la célula, el líquido que le rodea extracelular
una arteria que le proporciona nutrientes, oxígeno, glucosa, aminoácidos, leucina después de entrenar, etc. Una vena deferente que permite eliminar el anhídrido carbónico y un vaso linfático que permite eliminar los desechos metabólicos, el ácido láctico, la creatinquinasa, etc. Entonces, la célula no vive aislada. Vamos a hacer que esa célula esté relajada y siga funcionando como tiene que funcionar o se adapte. ¿Y cómo se adaptará? Diciéndole al núcleo donde están los genes, inflámate, libera estas proteínas inflamatorias o muta y vive en un ambiente sin oxígeno, hazte anaeróbica. Una célula anaeróbica significa que funciona sin oxígeno. ¿Y eso en qué consiste? Una célula tumoral. Por eso cuando estudias el entorno de una célula tumoral es muy característico, ¿vale? Y eso no quiere decir, venga, pues venga, ahora podemos curar, esto es muy fácil agarrárselo y decir, venga, pues a partir de ahora, corrigiendo el territorio que hay alrededor de la célula, podemos luchar contra el cáncer. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, al igual que con el cáncer, con el entrenamiento, la inflamación, con muchísimas patologías, podemos hacer algo. Podemos corregir ese terreno donde está nadando la célula para que empiece a desinflamarse y empiece a funcionar correctamente. Y con estos conceptos médicos, científicos, que pueden ser un poco engorrosos, que yo sé que cuesta, pues cuando alguien viene a un seminario directamente quiere enseguida ya empezar a saber los trucos, la nutrición, que como antes de un entrenamiento, 2 horas antes, esto, lo otro, ¿vale? Pero para mí era muy importante que la primera parte del seminario se basase en conceptos médicos tan puros y que si alguien integra en sí mismo, le van a ayudar tanto consigo mismo y con el resto de pacientes o colegas o atletas a los que esté asesorando, ¿vale? Que si lo lleváis bien integrado al salir, os van a ayudar mucho. ¿Alguna duda de lo que hemos hablado hasta la fecha? En principio todo claro, seguimos. Podemos, gracias a estos conceptos, decir, pues bueno, ¿qué podemos hacer entonces? En el día de hoy, ojalá ya os vuelvo a repetir, tuviera muchos más días, voy a ir haciendo muchos seminarios por toda España, iré abordando diferentes ámbitos, diferentes temáticas, ¿vale? En el día de hoy vamos a priorizar sobre todo por la nutrición y sobre todo por la resistencia a la insulina y todo el sistema que gira en torno a la insulina. Habrán otros seminarios donde hablaré de otros ámbitos, hepáticos, linfáticos, sistema nervioso, sistema inmunológico adaptado al deporte, ¿vale? Pero en el día de hoy principalmente os voy a hablar de la nutrición avanzada basándome en estos conceptos de los que acabo de hablar y principalmente en cuanto a la gestión de los macronutrientes y micronutrientes y especialmente en cuanto a los carbohidratos. La nutrición avanzada sería la optimización del funcionamiento fisiológico del organismo y facilitación de la homeostasis a partir del estricto control y balance de macro y micronutrientes, básicamente de lo que os acabo de hablar. ¿Cómo podemos ayudar al organismo a mantener esa homeostasis, ese equilibrio, a partir de determinadas estrategias nutricionales, macronutrientes, micronutrientes, suplementos, etcétera? La nutrición avanzada, por tanto, se va a basar en el correcto balance de macronutrientes, los carbohidratos, proteínas y grasas, el correcto balance de micronutrientes, minerales, vitaminas, control de agua y una suplementación coherente. No vale todo, no me vale, venga, tomo 20 suplementos diarios y 60 pastillas al final del día, porque si no, además, ese beneficio que me daba, acordaos que llega un momento donde empieza a ser tóxico. Y por eso no es lo mismo nutrirse que alimentarse. A mí cuando me viene un paciente que normalmente pesa 100, 110 kilos, no de masa muscular, sino de grasa, y está muy retenido y con un metabolismo totalmente parado, a pesar de que coma mucho, que coma 5.000 calorías y no gaste nada, coma 6.000, 7.000 calorías, esa persona está desnutrida, porque está comiendo, pero no se está nutriendo. Y esa es la diferencia. Para que esa célula de la que hemos hablado, que tiene que adaptarse y funcionar correctamente, y no mute o no se inflame, funcione de esa forma, tiene que recibir sus nutrientes específicos. Si solo aportamos calorías, la persona va a sentir internamente tal déficit nutricional que va a seguir teniendo mucho hambre, que es lo que le pasa a todo obeso o a toda persona que come mucha comida guarra, muchas harinas refinadas, muchos alimentos que no tienen carga nutricional y a pesar de pesar 100 kilos, 105, 110, sigue teniendo mucho hambre.
¿Qué beneficios vamos a poder obtener a nivel fisiológico gracias a esta implementación de la nutrición? Mejoría en el metabolismo y de la composición corporal, mayor recuperación y adaptación muscular, mejoría del balance hormonal, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento. Vamos a mejorar nuestro sistema inmune, que tanto falla en deportistas, sobre todo cuando ya están al límite, con pocos carbohidratos, sobreentrenando, con aeróbicos en ayunas. Es impresionante a nivel inmunológico lo que ocurre. Cuando yo he hecho algunas analíticas investigando lo que está ocurriendo a nivel inmunológico, la inflamación que existe, ojo, eso implica que no hay que entrenar, que no hay que ser deportista profesional. No, hay que serlo. Pero ya que sabemos que eso ocasiona esto en el sistema inmunológico, pongamos herramientas y consigamos, gracias a la nutrición, que el organismo no tenga que llegar a hacer 4 temporadas de competición donde el daño inmunológico aún no daba síntomas, pero de repente la persona, el futbolista, el atleta o el fisioculturista debuta con una enfermedad autoinmune. Porque os digo una cosa, en Instagram nadie habla de lesiones, en las redes sociales nadie alardea de inflamaciones, y todo el mundo alardea incluso de cuánto soy capaz de comer mal y volver al sitio. La mayor burrada que soy capaz de hacer el fin de semana con 12.000, que veo retos últimamente en YouTube, de retos de 12.000, de 14.000 calorías, y cómo soy capaz en 3 días de levantarme la camiseta y estar aún más pegado. ¿Vale? Pero de lo que no se habla son de las consecuencias que yo, por ejemplo, sí veo en consulta. Yo en consulta veo insuficiencia renal, personas en lista de espera de trasplante renal, hepático, cardíaco. Yo en consulta veo chicas con cáncer de mama que nunca lo van a publicar en una red social por no haber controlado los estrógenos y la modulación en su organismo. Todas esas patologías que pueden ser prevenidas, fibromialgias, fatiga crónica, múltiples patologías, nadie las promulga, ¿vale? Pero ocurren y se pueden prevenir. Gracias a una correcta nutrición vamos a mejorar el territorio intestinal, vamos a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, vamos a mejorar el drenaje, los procesos de desintoxicación, porque podemos ayudar al hígado a que funcione mejor, al riñón. La correcta nutrición, ¿en qué debe estar apoyada? Y ojo, esto no son dogmas. Ni con esto quiero deciros, esto es así porque lo ha dicho el doctor Hernández, lo he tenido que acotar, ¿vale? Y no os quedéis, muchas de las cosas que hoy voy a decir, ¿vale? Soy consciente de que tienen, se podrían rebatir, soy consciente, pero al final tienes que decir globalmente las cosas. Luego, por ejemplo, os voy a hablar de la insulina, de determinadas cosas, y soy consciente yo cuando pongo algo que se puede rebatir, o hay un estudio que salió en tal sitio donde dice lo contrario, sí. ¿Vale? Por eso os invito a que hoy me hagáis caso, pero salgáis y os apoyéis en toda esta información para empezar a investigar. No porque yo lo diga, porque yo voy a seguir avanzando y voy a seguir cambiando cosas de las que hoy estoy hablando. Vale, entonces, la correcta nutrición debe estar apoyada en el control del hidrato de carbono, del índice glucémico y de la carga glucémica. No solo el índice glucémico. Un alimento puede tener un alto índice glucémico, lo cual significa que se absorbe muy rápidamente y ocasiona una subida de la glucosa rápidamente. Pero si tiene muy poca cantidad de hidrato de carbono, realmente la respuesta de insulina no va a ser muy alta. ¿Vale? Produce un pequeño pico de insulina, como la sandía, que tiene un alto índice glucémico, pero es todo agua. Luego realmente la comes y no te va a producir una carga glucémica alta. ¿Vale? Entonces, una cosa es el índice glucémico, que suele ser muy similar a la carga glucémica, pero luego encontramos alimentos que nos pueden llamar la atención. Yo me hincho a sandía durante el día y luego prácticamente no me tapa, no me retiene, porque a pesar de tener un alto índice glucémico, la carga glucémica, la carga total de moléculas de glucosa que van a atravesar desde el intestino a la sangre, van a ser pocas. Por eso en realidad el páncreas luego no va a liberar mucha insulina. Vamos a tener, importantísimo, yo no suelo hablar de calorías. Para hablar de calorías y para llevar estrictamente a alguien al detalle, hay grandísimos preparadores y entrenadores, ¿vale? Pero yo, en general y en rangos modos, con el 90% de personas, incluso de atletas, no hay que personalizar ni ir tan al detalle, ¿vale? A nivel calórico, porque ¿de qué me sirve exactamente ir a 5 gramos carbohidrato por kilo al día, tantos gramos de proteína, si a lo mejor no absorbo a nivel intestinal?
si a lo mejor no tengo una capacidad hormonal a nivel de testosterona para absorber esa proteína? Si mi sistema inmunológico está alterado y está produciendo anticuerpos contra las proteínas y está haciendo que mi organismo libere cortisol porque está estresado y me catabolizo por haber consumido más proteína. Si tenemos todo eso en cuenta, el organismo luego vuela, vuela literalmente. Y todos vosotros habréis tenido épocas, sobre todo cuando eres más jóvenes, que cualquier cambio, todo sentaba bien, me meto más proteína, bajo proteína y sigo creciendo, entreno y me recupero al día siguiente, porque todo funcionaba bien. Había una capacidad innata del organismo cuando uno es joven para ese retorno a la homeostasis, que había superadaptación constantemente. Pero si eso lo queremos alargar en el tiempo, no vale solo con controlar tantos gramos de carbo, tantos gramos de prote, tantos gramos de esenciales. Tal estudio indica que intraentreno tanto de gramo por kilo de carbohidrato para el pico de insulina y la ventana anabólica. No me sirve si hay una resistencia a la insulina, y en otros sí sirve, ¿vale? Vamos a necesitar un correcto aporte de proteínas, especialmente de aminoácidos esenciales, un correcto aporte de grasas, sobre todo esenciales. ¿Por qué? Porque los alimentos esenciales el organismo no es capaz de fabricarlos por sí mismos. Un correcto aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales, un equilibrio del pH. Dentro de esta correcta nutrición, no me gusta eliminar, porque ya os vuelvo a repetir que no me gusta ser extremista, pero sí que me gusta limitar al menos el gluten, porque cada vez existen más intolerancias, cada vez existen personas que incluso realizándose un test de celiaquía dan negativo, pero siguen teniendo muchísimas patologías a nivel intestinal, fermentación, inflamación intestinal, ¿vale? Entonces, limitar el gluten, limitar los productos alergénicos, se pueden hacer test de intolerancia, aunque suelen fallar también muchas veces, corregir el territorio intestinal, porque necesitamos absorber nutrientes, no solo comer alimentos de calidad, necesitamos que el intestino esté preparado para absorber. Entonces, necesitamos equilibrar ese territorio intestinal, aportar enzimas, glutamina, averiguación de intolerancias. Estamos cansados y observamos constantemente, y en las redes se observa cómo grandes culturistas, ¿vale?, tienen problemas digestivos constantemente y tienen dilataciones. Y cada vez tengo más personas en consulta con problemas increíbles a nivel intestinal. Sí que es verdad que evidentemente la ganancia de peso o determinados entrenamientos pueden forzar la hipertrofia de músculos intercostales, hacer las cinturas más rectas, etc. Pero las dilataciones intestinales que se producen en grandísimos culturistas son la consecuencia de comer, 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 comer y no tener en mente el mantenimiento del equilibrio de ese territorio intestinal, lo cual ha ido ocasionando una enfermedad autoinmune o inflamatoria a nivel intestinal, una permeabilidad intestinal, una pérdida del equilibrio de la flora, una pérdida en cuanto a la liberación de enzimas, etc. Y llega un momento que esa persona tiene que restringirse a comer pescado blanco, porque es la proteína que menos alergia en principio le da, porque si toma ya carne, inmediatamente inflamación, anticuerpos contra esas proteínas, esos antígenos. Y la persona, entonces, bueno, cada vez está más limitada, pero cada vez el tránsito intestinal está peor y más dilatado. Y luego le miras el porcentaje de grasa y está en un 6, ¿vale? Y eso es porque previamente no ha tenido en cuenta él o su preparador la importancia del territorio intestinal.